Hola, friends, sean todos bienvenidos al tercer episodio de El Reto Prodigioso. Manitos, después de aquel combate tremendo que tuvimos con Mundo Celerizo, el día de hoy, manitos, tenemos otro combate. Pero esta vez puede que sea más intenso, puede que sea más salvaje, puede que sea incluso una pelea de dioses. Porque hoy tenemos como invitado al señor Juan Goku. ¿Qué onda? Así es, señores, el mismísimo señor que me enseñó a poder armar equipos competitivos. El día de hoy lo estoy enfrentando. Se siente muy fuerte la sensación porque literalmente me estoy enfrentando a mi maestro. ¿Y? Sí, el día de hoy puede que me destruyas. Veamos cuánto has aprendido, papu. Y vamos a ver si esas sesiones valieron la pena, que yo creo que sí, yo creo que sí. Ojalá poder darte ese orgullo de maestro de que digas, aprendió bien. Hice un buen trabajo con él. La única cosa buena que he hecho en toda mi vida. Nuestra batalla será legendaria. En este caso, Juan Goku eligió un combate en equipo. Se va a hacer exactamente parecido a lo que fue el video con Munditos. Pobrecito del que le toque un chingling. Oh, por Dios. Chingling, güey, ¿qué haces con él? ¿Quilín, quilín? Pues bueno, Cocoon, una vez explicadas las reglas, no sé si quieras agregar algo más. Pues no, ya se aclaró todo, todo está dicho. Tenemos que hacer un estilo, una guerra con las armas que nos den. Así que pues, de momento aquí terminaríamos con mi amigo el Cocoon. Ya vendría siendo por individual cada quien su intercambio mágico. ¿Para que sea sorpresa? Para que sea sorpresa, exactamente. Así que Cocoon, te deseo buena suerte, pero a la vez espero que a mí me dé más suerte. Ándale, vamos a ver qué es lo que vamos a armar, qué es lo que vamos a craftear en así para que suene bien, bien Minecraftalero como los chavos. Bien Shidori. Ándale, ándale. Yo también soy chavo, güey. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca en el intercambio prodigioso. Así que, pues, manitos, nos vemos cuando ya empecemos a hacer el intercambio mágico. Muy bien, una vez que ya se han explicado las reglas con Juan Goku, vamos a ver qué es lo que nos toca para este intercambio prodigioso. Ya hemos tenido bastantes sorpresas con los equipos, vamos a ver qué tal. Ignoren estos Pokémon, es un reto prodigioso que estoy haciendo a lo personal. Igual si lo quieren ver el episodio como un extra, un episodio plus, viendo este equipo que me tocó en reto prodigioso. Sí, esto me tocó en un intercambio prodigioso este equipo, así que si lo quieren ver en un video aparte, pues háganmelo saber y con gusto hacemos un video viendo qué tal le fue a este equipo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el equipo del día de hoy. Creo que aquí no tengo las crías de estos tres Pokémon como para hacer el intercambio de hoy, pero voy a usar una de las crías que tengo acá. De algo van a servir. Vamos a enviar este Caterpie a ver qué es lo que nos dan. Está bastante bien el Caterpie, la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que nos dan por este Caterpie. Ahí está, ya tenemos a alguien que quiere intercambiar con nosotros, así que vamos a ver a nuestro primer miembro del equipo. Adiós a Caterpie, lo enviamos a Ryan, ok. Ryan, cuida mi Caterpie, Ryan. No mames. ¿En serio me tocó por un Dragapult? Voy a tener un Dragapult, güey. Oh, empezamos bastante bien, compadrito, bastante bien. Vamos a mandar este otro Caterpie a ver qué es lo que nos dan por él. Maldita sea, esto va a ser intenso, cabrón. Nuestra batalla será legendaria. Ok, ya tenemos a otra persona que quiere intercambiar con nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dan por este segundo Caterpie, que la verdad está bastante, bastante bien. Por favor, empezamos muy bien. Un Dragapult, dame algo bueno, por favor. Cloptopus. Hello, Peter. ya sé cómo le voy a poner a este, güey. Oye, de momento el equipo está yendo muy genial, güey. Ok, tercer Pokémon que vamos a recibir. Vamos a ver qué es lo que nos dan por este bonito Mudkip, que la verdad está bastante porque Fortnite Man. Espero que no me dé basura, güey. Oh, por Dios, esto no puede ser. Esto tiene que ser un... Es que Juan Goku va a creer que voy a hacer trampa, güey. Juan Goku va a creer que voy a hacer trampa, güey. Tengo una idea de qué puede ser. ¡Y está! ¡Oh, ahí está!
Este Eevee ya está listo para un competitivo, güey. Uy, ya sé qué voy a hacer. Si el cuarto... Ay, el cuarto Pokémon. Estoy pidiendo o un psíquico o un siniestro. Ahí te va mi Mudkip, señor o señora Nate o Nate. No lo sé, la verdad. Vamos a ver qué es lo que nos da Nate o Nate. Mudbray. Esto es interesante y a la vez curioso, porque Mudbray fue un Pokémon por el que yo pregunté en la sesión del tutorial que me dio Juan Goku. ¡Wow! La casualidad de la vida, manito. Pues aquí está entonces nuestro equipo para el reto prodigioso del día de hoy, que vendría siendo un Dragapult. Creo que vendría siendo un Octoplasher, creo que sea, no me acuerdo cómo se llama la evolución, sinceramente. Tenemos a un Eevee, que la verdad lo estoy pensando muchísimo para un Espeon, tal vez, lo voy a seguir pensando. Y tenemos también a un Mudbray, que va a ser un Mudsdale. Me encanta el equipo, manito. Me encanta el equipo. Pues bueno, manitos, ya teniendo aquí a los candidatos, vamos entonces a empezar a hacer la cría, vamos a empezar a hacer a los Pokémon. Así que de momento les voy dejando aquí la idea de mi equipo Pokémon. Ok, ya estoy de regreso, manitos. Nada más para poder presentarles cómo está quedando ahorita el equipo. La verdad es que me estoy llevando... Sí, por cierto, Shiny. Estoy haciendo preparaciones con este equipo y pues sí, tuve una pequeña complicación, pero nada fuera de lo normal. Déjenme les muestro más o menos cómo quedó. Tengo, por así decirlo, una leve desventaja porque la mayoría son atacantes físicos. No está mal, pero tampoco está bien porque no tengo mucho de dónde defenderme. Sin embargo, hay uno que sí me va a ayudar con el tema de la defensa, pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Por cierto, el tema del personaje del avatar, o sea, de Tania, ignórenlo, simplemente es como que la versión en Pokémon Escudo y pues y ya. Tengo mi Drippy, que va a ser un Dragapult con más ataque, menos ataque especial. Si se fijan en sus stats, Dragapult tiene mucho más ataque físico que especial, así que pues ahí me basé. Y aparte le di más ataque y más velocidad en cuanto a los puntos de esfuerzo. Le puse la habilidad de infiltrador, que básicamente se opone a las barreras que un Pokémon pueda llegar a poner, ya sea pantalla de luz, una barrera, sustituto incluso. Simplemente va a ignorar eso y va a atacar sin problemas. Entonces eso me viene bastante bien. Aquí el detalle es, con Drippy es demasiado veloz. Entonces, mi plan ahorita con Drippy pues es eso, simplemente que sea veloz y hacerlo compañero junto con... No sé cómo le había dicho anteriormente, esto lo estoy grabando como unos 4 días después de lo que vieron hace rato. No me acuerdo qué nombre le había puesto, pero el tema es que la evolución de este Pokémon es relenta, mano, pero relentísima. Entonces, a este man yo le voy a poner protección para que esté como que, pues, obviamente con el tema de la defensa para resistir, porque también las defensas que tiene son muy malas. Le puse más defensa especial porque es lo que sí soporta. Entonces, va a tener su protección y va a estar por lo menos distrayendo para que ya diga, no, ¿sabes qué? Ahorita el más fuerte es Dragapult. Vámonos a chingarnos el Dragapult. Entonces, como Dragapult de por sí ya es muy rápido, entonces lo que va a hacer Dragapult es simplemente irse aventándose a todos, y en lo que los demás están distraídos en atacar a Dragapult, este man va a ir atacando. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahí tengo mis detalles. Todavía no lo termino de hacer. El detalle aquí es que tengo pensado hacer que este man sea el Gigamax para que use ataques de tipo lucha y se vayan aumentando el ataque él y Dragapult. De por sí van a ser unas malditas bestias. Y le puse la habilidad técnica. Hace que todos los movimientos que tengan un 60 de poder o menos aumenten un 50%. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un ataque tipo lucha de que hace 60 de daño, bueno, pues esos 60 va a aumentar un 50% más. O sea, sería un 90 de daño. Entonces eso viene súper bien. Así que me conviene muchísimo, más el busteo que se va a ir haciendo, más el objeto que todavía lo estoy pensando hacer.
yo lo más probable es que le ponga una cinta fuerte, que es lo más probable. O a lo mejor estoy pensando incluso en una garra rápida para evitar cualquier problema, pues de que si me cubro con una protección el siguiente turno tener la suerte de la garra rápida. Pero pues tampoco dependo mucho de ello, porque la garra rápida tiene un 20% de probabilidad de que el Pokémon sea más rápido, de que el Pokémon ataque primero, más bien. Pues ese es mi plan con Graploct, creo que se llama el Pokémon, y con Dragapult. Ese va a ser como que el plan de momento. Luego con Mudbray. Con Mudbray tengo que hacer un experimento, porque lo voy a emparejar con Eevee. Eevee va a terminar siendo un Espeon. Ya se los digo, ahorita va a ser un Espeon. Le puse más ataque especial y más velocidad, porque Espeon es una bestia atacante. Le puse menos ataque, y esto es importante, y es aquí donde viene mi experimento, no sé cómo vaya a quedar. Yo le puse menos ataque físico porque le quiero poner este Eevee algo de golpes furia o estos ataques que atacas y atacas y atacas y atacas varias veces en un turno, para que Mudbray con la estamina se esté sube y sube y sube la defensa. Entonces, si logro hacer que el ataque furia o lo que sea que le ponga al Espeon golpee las 5 veces a Mudbray, va a tener un busteo de 5 de defensa, 5 niveles. Entonces va a ser una pared Mudbray. Por menos defensa que tenga, Mudbray va a terminar siendo una pared. Y pues obviamente a Mudbray le puse pues su defensa, y le puse a propósito la velocidad baja. ¿Por qué? Porque Espeon va a aprender espacio raro. ¿Qué hace espacio raro? Espacio raro hace que los Pokémon que sean lentos sean los primeros en atacar. Como Eevee va a ser súper súper rápido, no tengo mucho problema con ello. Sé que puede aguantar uno que otro golpe. Pero con Mudbray, si lo hago todavía rápido, que sea defensivo, y aparte la bestialidad que tiene de ataque, Mudbray va a ser un insta-kill. Va a ser un arma mortífera. De momento no sé si el experimento va a funcionar, si el tema del ataque furia va a funcionar, de que le golpee varias veces y se sube a la defensa. Eso todavía no estoy muy seguro, tengo que investigarlo. Pero ese es mi plan, ese es mi plan con estos Pokémon. Así que pues bueno, una vez ya presentados a los babies, pues ustedes ya vieron al equipo probablemente ya terminado, así que pues voy a terminar de, bueno, más bien voy a levelearlos y voy a terminar de darles los movimientos que van a tener, y pues ya se los presento ya que estén un poco más creciditos. Manitos, una disculpa, no pude grabar esto antes del combate. La verdad es que no tuve bastante tiempo de planear absolutamente todo el evento. Con tantos videos que ando preparando y todo eso, pues no me dio chance de explicar. Pero vamos a explicarlo de una vez, ya que tenemos más o menos aquí las pantallas que pueden ver más o menos todo. Como pueden ver, a Dragapult le puse Dracoflecha, Golpe Fantasma, y de vuelta y Buceo. Y de vuelta y Buceo son más que nada coberturas. Cubrir más espacios de tipos, pues para tener ventaja con otros Pokémon. Además de que ida y vuelta me sirve muchísimo para poder cambiar a Dragapult si es que llega a presentarse en un estado crítico. Simplemente Dragapult no tiene mucha ciencia, ya que va a ser únicamente atacante. Le puse vida esfera, que va a hacer que los ataques que tenga Dragapult sean un poco más fuertes a cambio de un poco de PS. Y ya vendría siendo todo como lo importante, entre comillas, de parte de Dragapult. Como les digo, no es la gran cosa, simplemente pues Dragapult va a ser la bestia atacante. Como dije, la estrategia era emparejarlo con Graploct, para que Graploct pudiera hacerse la forma Dynamax y poder hacer el ataque de tipo lucha, y de esa manera se pudieran boostear tanto Graploct como Dragapult en ataque físico. Dicho y hecho, a Graploct le puse la cinta fuerte, que era lo que iba a servirle más después de los 3 turnos de Dynamax de busteo. Pues aparte del busteo, el stat a favor y la cinta fuerte, pues Graploct ya lo hace extremadamente fuerte. También le puse protección, como había dicho, por si llega a presentarse algún Pokémon que yo sé que puede ser más rápido que Graploct. Ver si tiene algo peligroso contra Graploct. En el caso de no ser tan peligroso, le puse Hero Bill si es que llega a presentarse algún psíquico lento o algún un fantasma lento. Y Giga Impacto se lo puse como recurso final, siendo Giga Impacto un ataque de tipo normal muy fuerte. Básicamente Hero Bill y Giga Impacto vendrían siendo coberturas. Y en el caso de la otra parejita, como ya había mencionado, Espeon no lo tengo pensado para que sea la gran maravilla atacante. Sí va a tener sus ofensivas, pero nunca lo planeé como si fuese atacante completo. Espeon más que nada iba a ser el boleto de victorias para Mudsdale. Como dije, le puse espacio raro para que Mudsdale pueda ser más rápido. Agregué pantalla de luz por si se presenta algún Pokémon que sea atacante de categoría especial, ya que Mudsdale no tiene cobertura en esa área. Le puse también relevo en el caso de que necesite hacer un cambio de turno. Podría aprovechar incluso para hacerle un cambio a Graploct y que los dos aprovechen el espacio raro establecido por Espeon. Y como la única ofensiva, le puse psíquico a Espeon. Y como objeto le puse rifle luz, que es lo que prolonga que la pantalla de luz dure mucho más. También le puse la habilidad de espejo mágico, que lo que hace, si un ataque que me van a realizar a mí tiene algún efecto secundario, ese efecto secundario se va a pasar al atacante. O sea, sé que si el ataque que me hicieron me debía envenenar, pues entonces el agresor
es el que va a terminar envenenado. Y por último tenemos a Mudsdale, con a Bocajarro, Cuerpo Pesado, Terremoto y Avalancha. Básicamente, igual que con Dragapult, Mudsdale iba a ser un atacante completo. La idea aquí era que con la firmeza pudiese estarse aumentando la defensa una y otra vez, pero Espeon no puede aprender ningún ataque múltiple, entonces eso sí me puso en una medio desventaja. Pero también sé que Mudsdale puede sobrevivir con la defensa que tiene, y aparte con el espacio raro, por lo menos le da prioridad para que pueda atacar con la bestialidad que tiene. Le puse chaleco asalto ya que Mudsdale no se va a concentrar en alterar estados ni nada por el estilo, y eso le aumenta un poco su defensa especial. Así que básicamente la estrategia sería Espeon apoyando a Mudsdale con espacio raro, protegerlo con una pantalla de luz y si es necesario hacer un relevo. Del caso contrario, Espeon se mantendría siendo psíquico. Y su compañero Mudsdale estaría obviamente haciendo todo el daño posible. Y en el caso de la otra parejita que vendría siendo Dragapult y Graploct, Dragapult vendría representando el peligro en persona para el rival, mientras que Graploct simplemente es puro ataque, causándole una gran distracción al enemigo para saber a quién derrotar primero, ya que los dos no son defensivos. Sin embargo, Graploct podría ser un buen distractor con protección, y Dragapult vendría siendo un casi casi insta-kill. Una vez explicado la estrategia, vamos entonces al combate. Pues bueno, manitos, después de un largo tiempo de preparación, hemos llegado al día más esperado, que es el combate. Una semana después, hoy estamos a 11 de septiembre. Ha sido una larga tarea para poder entrenar a nuestro equipo. Aquí ya tengo a mi equipo presente, ya están todos preparados. El Goku ya tiene también a su línea de élite preparada. Ya, y espero que funcionen. No sé qué tan bien o mal vaya a salir esto. La verdad es que el plan que yo tenía con mi equipo no salió como yo esperaba, tristemente. Pero afortunadamente encontré una variante. No sé qué tan bien le haya ido al Cocoon. Espero que te haya ido bien, compadre. Tuvo lo suyo, porque son pokés que nunca tuve que lidiar con ellos. O sea, tú ves ese Pokémon y tú dirías, no, qué asco, yo nunca haría un equipo con ese Pokémon. Pero mira, aquí lo tengo y espero que sirva. Y espero que, que no me quede mal, porque la verdad es que todo está en base en esos Pokémon que no he usado nunca. La estrategia se basa en esos Pokémon. Y pues bueno, este combate va a ser interesante porque, como había dicho al principio del video, va a ser combate especial. Entrenador contra maestro. Suena música ahí súper oriental, es así como... Acá más épica que las de Star Wars, que suena... Pues Cocoon, váyase preparando, váyase conectando al modo internet para poder darle inicio al combate. Allá voy. Vamos a ver qué es lo que le tocó al Cocoon, que me da mucho, mucho miedo. Ok, ya terminó de construir su equipo y está, vamos a ver qué le tocó. Me está jodiendo. Tiene una, dos, tres... paredes. Tiene a Vaporeon, que tiene un chingo de PS, y tiene a Seeking y al bicho de tipo hielo. Me está jodiendo. La parte buena, la mayoría son débiles al tipo lucha. Bueno, el 50%. Parte mala, es un cura, jefe. Me da mucho miedo ese Tyranitar. Si ese Tyranitar está dentro, me valí. A ver, los que yo supongo que no podría ser porque es demasiado milagro, sería o Tyranitar o el Seeking. No, el Seeking sí puede ser. O Tyranitar o probablemente Vaporeon. Es que estoy entre Vaporeon, Tyranitar y Colosal. ¿Sí era Colosal? Sí, Colosal. Madres, a ver. Como es 50% probable de que toque algo débil a lucha, voy a ir primero con Graploct y Dragapult, que va a ser el equipo que van a hacer. Y Espeon con Mudsdale, que es la parejita que debería ser. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver cuál es el resultado. Cocoon, le deseo muchísima suerte en el combate. ¡Ay, allá voy, allá voy! Vamos a ver qué hace el Cocoon. Vamos a ver qué hace. Es mi maestro. ¡Colosseum! ¡Y tiene el Tyrant! ¡Le tocó tan buenísima suerte! ¿Hablas en serio? Ok, aquí tengo una trampa con Dragapult. Y es que le metí un ataque tipo agua. Me está jodiendo, ¿eh? Espera, Tony, hubo un error. ¿Qué pasión? Uno de esos dos, más bien dicho, no tiene que estar ahí. Ni siquiera lo seleccioné, no sé por qué está ahí. Me está jodiendo. Ve, sí, ya me espantado. O sea, ni siquiera lo seleccioné. O sea, ni siquiera estaba en mi lista de opciones. Ok. A lo mejor fue porque se acabó el tiempo, puede ser. Sí, a lo mejor se me acabó el tiempo. Me da un poquito de alivio porque a lo mejor puede ser cierto que no va a jugar con ese Tyranitar. Creo que si voy con los mismos ya va a ver mi estrategia, entonces ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Vamos a ir con la misma estrategia. Aquí el detalle es Graploct y Dragapult. Graploct, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en...
Gigantamax, Dynamax, no sé cómo se pronuncia. Hacer ataques tipo lucha para que entre los dos se aumenten el ataque físico, que es el que tienen aumentado, y Dragapult sea más que una bestia. Agua de Uwe. ¡Oh, se me olvidó poner los nombres! ¡Que soy imbécil! Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Verdad? Bueno. Ok, tiene un Vaporeon. Eso es peligroso también. Ese Vaporeon lo tengo que tumbar a la de ya. Es que Vaporeon no creo que lo mate de una, obviamente. Aunque sea stat a favor. Pero vamos a intentarlo. Y con Dragapult, ¿qué puedo hacer? Podría cambiar para hacer el espacio raro con Espeon. O sea, podría cambiarlo y mandarle al Espeon para que haga espacio raro. Se me hace que sí, porque Rabanito puede tener algo, güey. Rabanito puede tener algo. Así que sí, voy a cambiar a Dragapult. Uy, ¿verdad? Pero voy a hacer ataque tipo... Oh, se va a desperdiciar. Me lleva la... Oh, no había pensado en eso. Ok, voy a ver qué puedo hacer. A ver, U-turn. Obviamente Dragapult es más rápido. Lo cambiamos. Bien, le quitó buena vida, A pesar del detalle, le quitó buena vida. Ok, hacemos U-turn. Obviamente lo cambiamos. Y vamos por Espeon. Mi bonito shiny, por Dios, que lo más precioso, Es increíble los shinies que nos ha tocado en esta serie, Ok, mira, Rabanito también usó U-turn. Interesting que tenga ese cambio, Vamos a ver a quién nos saca. Namazu. Ok, no comprendo la referencia, pero bueno. Ok, danza lluvia. Creo que ya sé qué pretende hacer. Bueno, Max Knuckle. Que se suba por lo menos el ataque. No le quitó nada mal. Nada mal. Con el aumento probablemente el próximo turno lo mato. Que a Espeon no le sirve para nada el ataque. Así que vamos a hacer Max Knuckle de nuevo. De nuevo a Agüita de Uwe, porque esa Agüita de Uwe no la quiero ahí cerca. Y voy a hacer Trick Room. Me di cuenta que Vaporeon era más rápido. ¿O quién fue más rápido? No. Fue más rápido Graplock. No. Estoy confundido. No cabe duda que es un estúpido. Vamos a ver qué planea hacer nuestro maestro. Porque si está intenso y. Aquacola, ok. Me quita bastante porque pues está a favor y todo. Sustituto. Me está jodiendo. Bueno, a ver, le voy a quitar el sustituto. Me aumento el ataque. Lo chido aquí es que ellos dos son más rápidos. Entonces ahorita Espeon. Hace Trick Room, ahí está. Y ahora nosotros somos más rápidos. Ahora sí que sí, señores. Ese Vaporeon o lo cambia. Venga, vamos primero por Agüita de Uwe. Y vamos por Psychic por Namazu. Bien pude haber hecho pantalla de luz, pero como que no están haciendo ataques de categoría especial. Y pantalla de luz es para los ataques de categoría especial. Me pone nervioso que tarde mucho, güey. Me pone muy nervioso. No sé si soy un contrincante difícil de vencer ahora mismo. Ok, bien, somos más rápidos gracias al campo este. Adiós, Agüita de Uwe. Si esa Agüita de Uwe hubiese tenido deseo, iba a ser una fuente de vida, Iba a ser una fuente de vida porque se iba a estar curando y curando y a sus compañeros igual, Psíquico, y vamos a ver qué tanto le quitamos. Mitad de vida, nada mal. Aquacola y... ¡Bien! Si lo aguanta, Graplocked. Bien. Ok, se me acaba el Dynamax. ¿El Dynamax? No hay problema, señores. ¿A quién pone? Rabanito. Falta un cuarto Pokémon. ¿Cuál es? No tengo ni idea. Así que vamos a hacer Puño Drenaje a Rabanito para curarnos un poquito. No voy a hacer mucho. Y Psíquico para Namazu. Aunque Rabanito puede ser muy lento, Y puede beneficiarse del espacio raro. A lo mejor Rabanito es muy lento y el espacio raro le beneficia, Bien, somos más rápidos y adiós a Rabanito. Bien. Muy bien, llevamos dos, manito. Oh, por Dios, güey. Estoy chetadísimo, ¿sí? Psíquico y adiós a Namazu. Muy bien, le queda uno. Este combate yo creo que está muy ganado. Pero ojo, aunque le quede un Pokémon, no significa que ya tengo el combate ganado. Puede que tenga algo súper en contra mía, ¿Qué? Si le tocó al Tyranitar, me está jodiendo. Es un cura. Tyranitar no es tampoco rápido. No sé si se va a beneficiar de esto. Me voy a proteger para ver qué pedro. Y voy a ir con Baron Pass, que es como relevo en español. Protect, ahí está. Mínimo para ver qué tiene ese Tyranitar. Breaking Sweep, oh no. Si fue por él, güey, maldita sea. Pero igual me va a dañar al Espeon. No te mueras. Bien, lo aguanta bien. No era tipo siniestro lo que hizo. Bueno. Así por lo menos el relevo tú dirás, ¿para qué tiene relevo? Bien, has cambiado de Pokémon. No, relevo no hace que perdamos el turno. Así que está bastante, bastante bien. Voy a ir con Mudsdale, que con Mudsdale tenemos mucha defensa. Y aparte tiene estamina. O sea, haga lo que haga, estoy protegidísimo. Así que Drain Punch. Dime que todavía está el efecto del espacio raro, por favor.
Y vamos a hacer un Heavy Slam. A ver si tenemos suerte. Heavy Slam. Ya está. Ya gané. Ya gané, manito. ¡Oh! A la vez me fui invicto. No tuve ni una baja, güey. No tuve ni una baja. ¿Qué estás hablando? Fue todo, fue todo, fue todo. ¿Qué carajo? Ay, ay, ay. No me la estoy creyendo ni... No perdí ni un Pokémon, güey. Sí, pues. Está muy güey. Bien, papu, estuvo muy bien. A ver, quiero... Necesito una explicación, no sé qué acaba de pasar. Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Qué ganaste? Oh, Dios mío. Güey, te lo juro, me dio un chingo de miedo ahorita el combate de error porque dije, neta, le tocó los dos que no esperaba que fueran de tu equipo, güey. Y ahorita sacas al Tyranitar y yo, oh Dios. No, el Tyranitar, o sea, el chiste estuvo en que el espacio raro fue lo que te hizo ganar, güey. El espacio raro, yo siempre he estado pensando, o sea, desde el momento en el que metiste el espacio raro, me chingaste. Porque todos mis pokés estaban pensados en ser siempre más rápidos. Yo me la pasé toda la semana, güey, pensando en cómo hacerlos más rápido. O sea, mi estrategia estrella, güey, era Seeking, compañero elegido. Por eso es que era mucho, mucho más rápido que todos. Sí. El alumno superó al maestro. Ha superado al maestro. Joder, joder, tío. Joder. Mis preocupaciones principales fueron el Tyranitar y el Vaporeon. Dime una cosa, ¿el Vaporeon tenía deseo? Sí. ¿Qué hubo? ¡Lo predije! Pues bueno, manitos, hasta aquí vendría saliendo el tercer episodio. La verdad, no me esperaba para nada este resultado. Sinceramente, yo pensé que iba a estar muy parejo al estilo de Munditos contra mí. Yo pensé que iba a salir algo similar, pero fui totalmente invicto estilo Undertaker, güey. Pues nada, primero que nada, Cocoon, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber aceptado el reto. Así es. Y pues, manitos, pues espero que hayan disfrutado de este tercer episodio y que les haya entretenido. Ya saben que si quieren ver más de este reto, pues ayúdenos con una manita arriba. Y pues, acá abajo en los comentarios, coméntenos cuál fue, pues, como que su impresión de ambos equipos. Fue una victoria aplastante por parte del Antonio jugador. Te doy mi enhorabuena, papu, me destruiste muy, muy bien. Mira, que venga eso de parte de mi maestro, se siente, la verdad se siente. Para la gente que todavía no esté captando, les dejo acá abajo en la descripción. Ay, perdón. Para la gente que no esté captando, acá abajo en la descripción les dejo el directo donde Cocoon me enseñó a criar Pokémon competitivos. Igual le pueden dar clic a por acá para que puedan ver ese video. Y pues también en la descripción les dejo el canal de Juan Goku para que vayan a ver su versión, que seguramente él va a subir su perspectiva. Pues bueno, manitos, muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado, sean entretenidos. Si fue así, ayúdame con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse a ambos canales, que les va a entretener, manito. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y pues, quién sabe, solo el destino nos dirá si nos volvemos a topar con Juan Goku, ya sea en otro combate o en algún otro proyecto. Así es. Si quieren ver más del Cocoon, pongan en los comentarios del Tony. Queremos ver al Cocoon otra vez. Hashtag Cocoon de vuelta. No, hashtag Cocoon. Cocoon is back. Cocoon is back. Vale, vale. Entonces que en los comentarios pongan hashtag Cocoon is back si quieren algún otro proyecto con el amigo Cocoon. Nos vamos a ir preparando para el próximo combate. No sabemos quién será el próximo retador. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós. Hasta la próxima.